Acest program poate fi vizionat de minori în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul părinților sau împreună cu părinții ori familia. Golpe bajo y traicionero, cambias por dinero el corazón, desprecias lo que es un amor sincero, pues te gusta lo barato y la ocasión. Prepotencia y despotismo son tu escudo, sin tu credo el cinismo y lo vulgar. ¿Quién habla? ¿Puede decirme quién hace la denuncia? Yo quiero mantenerme en el anonimato. Su lugar se llama Eugenia Place. Sí, sí. Creo que es conveniente que vaya a ese lugar y investigar. ¿En serio que estás loco, Andrés? ¿Te llamaste a la policía en mi celular para decir que Karen está viendo otra hora? ¿Estás loco? Hablé para denunciar a Eugenia, que no había negocio. ¿Y tú? ¿No tienes parte también en esto? No. Legalmente la titular del negocio es Eugenia. Hay que actuar rápido porque la policía no tarda en llegar, ¿eh? Nos tenemos que ir, ya que yo no quiero estar cuando llegue la policía. Sántate. Y después hay que dejarles preparar un poquito. Asumió que decirte que, bueno, estoy muy contenta de que mi mamá esté feliz, porque la veo feliz contigo, y que si en algún momento no estuve de acuerdo con su relación, y quiero que me disculpes. No, yo también quiero decirte, tu mamá es lo más importante. Yo voy a ser muy feliz. Yo sé que sí. Muchas gracias. Felicidades, Rodrigo. Ya no veo nada. Ay, mamá, a veces de hippie de mi época. Espérame. Qué raro que es. Oye, chico, ¿por qué tanto, eh? Ya nos subieron el tequila, hijo. Señora Eugenia, tantito que el tequila está caro y también usted que lo manda a pedir desde Arandas. Gorda, no seas coda. Ya hasta los limones subieron de precio, por favor. Fíjame. A ver, ya. Págalo, niño. Por favor. A ver, mami.
que estamos de fiesta, porque Gina ya se puso en relación con Rodrigo. Sí, mamá, es una noche perfecta. Es como un sueño hecho realidad. Rodrigo a punto de divorciarse y Gina con nosotros celebrando que estamos juntos. ¿Cuándo íbamos a pensar que podía suceder este milagro? No tomo, pero hoy sí voy a tomar. Ay, eso es mi hija. Qué diferente todo antes, ¿verdad? Qué horror. Es que la maldad fue importante, doctora. Fíjate cómo Leonardo tenía tan inocentada Gina con su encanto. Y luego Rodrigo, que no podía quitarse de encima a esa fuera oxigenada de su vieja. Pues sí, ¿eh? Esas tensiones. Ya caché que no se pelo natural. Ahora sí, Leonardo descansa en paz, bendice a Dios. Y la pobre Laura se quedó como doña Blasta. Con el chongo hecho y en su casa, ¿no? Ay, qué bien te dejé. Ay, mamá, ¿cuánto va a durar esta felicidad? Podemos un buen rato, mi reina. La felicidad es como una cajita, nunca la desaprovecho. Bébete hasta la última gota. ¿Verdad? Salud. Leones, ay, perdón. Perfecto. Ustedes nunca han tirado una copa, ¿verdad? ¿Y ahora esta que trae? No tienes que entender nada. Sigue mis instrucciones y todo va a salir bien. Nada más. Lo que pasa es que estoy esperando nada más que llegue la gente para distribuir la mercancía, mi amor, que se la dé toda. No la mercancía, no te estupideces. Lo que tienes que hacer ahora es buscar tu problema con Eugenio, ¿me entiendes? ¿Con Eugenio? Con la araña, sí. Mira, Karen, solo haz lo que dice Andrés. No preguntes, no opines nada. Ok, ¿pero qué va a decir tu amigo si no vendo todo lo que me dio? Aparte, Eugenio me va a correr. De eso se trata, que te corra. Si te corro, te vas. Nada más. Ok, nomás espero que sepas lo que estás haciendo. Esto no me gusta nada, Andrés. Yo mejor me voy, no me voy a quemar contigo. Laura me habló y voy a verla. Prefiero estar con ella que cuando llegue la policía. No seas maricón. ¡Otra vez! Estás molestando a los clientes. ¡Ay, sí! ¿Qué te hice? Dime. Cállate la cuerda. Por favor. Ya. Qué oso, ¿eh? Qué oso. Vete aquí. Tú vete con Rodrigo para que te pase la vergüenza y no tengas que aguantar. Vete con él. Ándale, ven a hacerme compañía. A ti sí te ama y te quiere mucho. Estás muy feliz y te ves la vida del mundo. No. ¡No! ¡Estás hablando, Florencia! ¡De ti! ¡Sí, de mí, de la felicidad! ¡Lo que tu madre! ¡Ay! ¡Me pegue! No, ¡Ya! ¡Ay! ¡No me calles! Oh, ¡sáquen ustedes! ¿Qué? ¡Ya! Por favor. ¿Qué es Florencia? Pensando en la muerte es la única solución para los problemas de esta vida. La única. Sí, ¿me entendieron? Por eso. ¿Quieres un cafecito? Siéntase. Sí, un cafecito. Vamos a bañar. Vamos a bañar. No pasa nada. Vamos al baño. Salgo, por favor. Muévete, mamá. El centro nocturno no solo es de la señora Eugenia. Andrés Carranza tiene una parte. Quizás sea por ahí que viene la droga. ¿Qué te dijeron exactamente cuando llamaron? Solo que te comento, que investigara, porque se estaba vendiendo droga en ese local. ¿Tú sospechas de Carranza? Andrés Carranza está sucio. Y quien habló obviamente quiere perjudicarlo. Quiero que te encargues del detalle de ese operativo, ¿eh? ¿Está claro? Sí.
a otra cosa. Eso es confidencial. El socio de Carranza, Germán Santos, me confesó que era amante de la esposa de Rodrigo Prado. Quiero que mañana investigues todo lo que puedas acerca de esa relación, ¿sí? Cuenta con ello. Sigo aquí esto. ¿Cómo me habrá dejado mi baño? Ay, no, ya no estés con los baños, por favor. Oye, no, la pierna te gusta bien. No, oye, yo la llevo ya, ¿no? Oye, cheque. Que vayan a limpiar los baños, hijo. De favorcito. ¿Están atendiendo esa mesa? Yo no quiero hablar contigo, a menos que tengas la decencia y delicadeza de venir a pedir disculpas por lo de la otra noche. ¡Qué pena! ¿Qué creen? ¿Qué? No venía esta. Venía a decirle que estaba pensando y como que necesito un aumento de sueldo. ¿Qué dijiste? Descarada, cínica, cara de gato. ¿Qué necesitas qué? ¿De sueldo? ¿Un aumento? ¿Qué le parece poca cosa que encima que tengan que venir aquí a aguantarla a usted? ¿Cobrar 4 pesos? Si me lo merezco. Me permito recordarte, Lurita Linda, que no estás aquí a fuerza. Mejor para todos y todas. Bueno, yo me iría de rodillas a dar gracias a la clínica, pero con un ojal en el pecho de mí. De veras. Qué exagerada es usted. Y qué payasita, ¿eh? Le confieso que a mí me encantaría tener un hombre como Pedrito Infante. Alto, guapo, y pues con esa voz que le molestaría una serenatita, ¿verdad? Sí, Andrea, claro. Tú tienes edad para soñar. Señorita, ya siento que en algún momento va a aparecer un hombre que, aunque no sea tan guapo, va a venir a alegrarnos las vidas. La mía ya se alegró y mi alma se murió. Mira, la garganta chula. Te voy a proponer una cosa. Yo te pago ahorita. Lo que te digo, pero ahorita te vale. Oiga, pero ¿cómo va, eh? No me vaya a hacer de chivo los tamales. ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Dame 500 pesos! ¡Me dijo un tanque, te lo explico! ¡Ahí van! Ya, como sea. En mi vida he gastado por tanto placer este dinero. Fíjate. No, me cuéntales. No, sí, los voy a contar porque de usted sí me espero cualquier cosa. Miren nomás. Solo tenía que ir a un carro. No quiero divertirme. Nunca, ni aquí, ni en todo el planeta Tierra. ¿Cómo haré? Oiga, pues falta de confianza, mire, porque yo tampoco quiero volver a verlo en mi vida, vieja bruja. Señor Daniel, paciencia, dame confianza, tolerancia. Una porquería. Todos son la misma jalada. La misma fregadera. Todos son iguales. Señora, ¿qué pasó? Vienes atrás. Creo que tenías razón cuando dijiste que Florencia no está bien, mi amor. Me la digo bien. Más borracha no puede ser. Te lo dijo en tu cara, ¿eh? Para que luego la tocadora de tu protegida no te vaya con el chisme. Cosa que por otro lado me importa cuando te abriendo, a ver qué me voy a decir. Sí, no, a mí no me apuras, ahora me escuchas. La fuiste de patitas en la calle, porque yo he nacido quien me falta en el respeto. Bueno, estoy la puse de patitas en la calle porque ya la traí entre sí por ellos más cosas. Hasta que no lo has cometido hasta entonces, tranquiliza, ¿verdad? Fíjate, chulo, que yo no tengo por qué darte cuenta a ti ni a nadie de lo que hago en mi negocio. Nada más quería darme el gusto de restregarte en la cara que tu Karen, la lagartona esa, no trabaja aquí. No me habrá ocurrido. ¿Porque Karen sabía que usted escondía ciertas cosas aquí? Mira, que bien cree que todos son de su condición, ¿eh? ¿Sabes qué estaba yo pensando? Que aparte de la ciudad, tú has de ser criminal. ¿Quién sabe? ¿Y no tuviste algo que ver con la muerte de Alfonso? ¿Así? Sí. Pues sí, güey. Antes de que averigüe qué cosas esconde usted aquí. Dame de la tijana. Se veía tan guapo.
grosero. Papá, por favor, no seas grosero con él. ¿Qué pasó? Me estaba peleando con tu abuela. Ya es una costumbre que nos peleemos. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Dice la dinosaura de tu abuela que yo no tengo que ir en mi entierro, que este antro es de ella. No quiere reconocer que parte de la sociedad es mía. ¿Pero cuál es el problema en realidad? Mira, Gina, para acabar pronto, tu abuela se anda metiendo en unos problemas en camisa de 11 varas. ¿Cómo? A ver, no, espérate. ¿Andan rollos sucios o algo raro? ¿Rollos sucios? Tu abuela se está empantanando. Tiene el pantano hasta aquí. Dicen las malas lenguas que tu abuela, cuando era joven, era socia de una tipa que se llamaba La Bandida. ¿Qué que tenía un diciendo a mi mierda? ¿Qué está diciendo? Nada, abuela. Ya sabes cómo te la ajustar. Ya, por favor. Lo único que me da un gran placer es que por fin me deshice de esta lagartona de tu protegida, tu güerita. Sí, pero la rabia, que no lo hice antes, ¿por qué no la corrí antes? Ay, abuela, ¿sabes qué? De verdad que los dos están para el manicomio, caray. Vámonos, Carlos. Vamos. Ay, Sisu, con permiso, mi sensata, ¿no? La sensata de tu hija. De verdad que en esto salió como tú. De aquí. Ya se va a enterar de muchas sorpresitas, ¿eh? Muchas sorpresitas. Bueno, me muero de miedo. Fíjate, aquí estoy, mira. Ahora sí no me vas a dejar con las ganas, ¿eh? Es que no estoy de humor. Ay, ¿pero qué te pasa? Últimamente parece como si estuvieras viendo muertos. ¿Entonces qué? ¿Me vas a dar gusto? ¿Te tomaste la pastilla? Digo, lo único que me falta es embarazarte. Menos mal que me lo recordaste. La había olvidado. Es que me la voy a tomar en este momento. Oye. ¿Pero por qué dices que es lo último que te falta, eh? Últimamente he estado confundido, preocupado. ¿Te acuerdas de la última vez que estuvimos juntos? Uh-huh. Bueno, pues ni siquiera pude. Claro. Por eso no hemos regresado a la suite que renté, ¿te acuerdas? Sí. Pero hoy no va a pasar lo mismo. De eso me encargo yo. En realidad, Florencia está muy mal y yo me siento culpable porque cuando acababa de enterarme de la muerte de Alfonso, pues descargué mi dolor contra ella. Yo la vi muy solidaria contigo. Por eso pensé que todo estaba bien, pero esta noche... Está muy deprimida. Muy deprimida. Por eso hizo lo que hizo. ¿Y todo el mundo se enteró? No sabes el oso que hizo en el cabaret. ¡Qué barbaridad! Oigan, regresen al centro nocturno. Vayan, acompañen a Eugenia. Diviértanse ustedes. De veras, yo me quedo cuidando a Florencia. No, es que no sé, podría ser cualquier locura. Mejor me quedo con ella. Confíen en mí, Silvana, por favor, váyanse, Rodrigo. Sí, mi amor, déjala con Lupita. Sí. Está en buenas manos. Está bien, vamos a esperar a que se duerma y pues nos vamos. Sí, claro, qué bueno. Todo. Ya me quitaron el dinero en la casa, también me la quieren quitar. Me siento muy sola, Gonzalo. Nadie está conmigo, siempre estoy sola. Nadie quiere nunca estar conmigo, Gonzalo. Mira cómo me tiene esta gente. Me quiero morir loca. De tu sola, Gonzalo, porque todos me dejan sola. Ernesto, él no está, ni yo tampoco. Señores, hubo una denuncia en esta tarde.
es droga. ¿Qué? ¿Qué pasa? Pati. ¡Golpe, golpe! Golpe bajo y traicionero, porque cambias por dinero el corazón. Desprecias lo que es un amor sincero, pues te gusta lo barato y la ocasión. Prepotencia y despotismo son tu escudo.